disfrutado de una deliciosa nieve, ya sea de mango, guanábana o la tradicional de limón, son una deliciosa forma de mitigar el calor. Sin embargo, ese antojo que frecuentemente consumimos viene regularmente en un vaso o contenedor de plástico, que sumado a otras envolturas, generan tan solo en la Ciudad de México unas 12.000 toneladas de residuos sólidos al día, con 1.07 kilogramos por habitante. De acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, México tuvo durante 2023 un consumo aproximado de plástico de 5.9 millones de toneladas y una producción de 3.8 millones de toneladas, equivalentes a 4.000 millones de dólares. En el caso particular de la Ciudad de México, la restricción que se impuso para este material, primero para las bolsas de plástico en enero de 2021 y un año después para desechables como popotes, vasos, platos y cubiertos, esto como parte del plan de acción Basura Cero, no ha logrado desterrar su uso por completo. No hay que olvidar que los plásticos son de creación reciente. Fue en la década de los 60 cuando este material comenzó a utilizarse en sustitución de otros más caros como la madera o el vidrio para los embalajes. Ya para los años 80, su producción se intensificó, convirtiéndose en una de las industrias más relevantes a nivel mundial. Y es que de acuerdo con los especialistas, no es que los plásticos sean los villanos, más bien su uso indiscriminado y su mala gestión es lo que ha creado una gran problemática alrededor de ellos. Con el objetivo de elaborar un tratado global que reduzca la contaminación plástica, se llevó a cabo hasta el 29 de abril en la ciudad de Ottawa, Canadá, una reunión de alto nivel en donde representantes de más de 175 países, incluidos México, negociaron sobre cómo llegar a la solución de diversos retos que supone la mega gestión de los plásticos en el mundo. La última sesión del Tratado Global de Plásticos se realizará en Bután, Corea del Sur, entre el 25 de noviembre y 1 de diciembre de este año, en el cual se presentará la versión final del tratado listo para ser firmado y ratificado.